Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos en nuestra miniserie trayéndoles las notas del mod Querida Jane para conseguir los aspectos de la serie animada. Honestamente yo pensaba que el capítulo anterior sería el último ya que tenía las skins pues de los villanos de la serie Nerva y la Gladiatrix junto con la skin del Giganotosaurus. Pero en este caso chicos tenemos una serie más de notas que vamos a contener a continuación. Las coordenadas serían chicos, aquí estamos en la montaña de los gigas, serían 31.2, 83.3 y serían las notas correspondientes de esta semana. Tomamos aquí la nota número 6 de Querida Jane y como pueden ver está aquí la nota del aspecto y nos desbloquea los aspectos para el anquilo, el Ludicurus, tenemos el aspecto del Ankylosaurus, tenemos el Ludicurus, el aspecto de Henry, que sería un personaje que sale muy poquito en la serie, la verdad no me acordaba de su nombre, y también del Quetzalcoatlus, el Quetzal, ¿vale chicos? Entonces vamos a ir a nuestra base a probarnos estas skins. Vale chicos, ya en la tranquilidad de nuestra base nos vamos a probar el aspecto de Henry que tenemos aquí en nuestro inventario. Recuerden que deben tener el aspecto equipado en cosméticos y para poder equiparlo simplemente lo arrastran en una pechera común y corriente y se lo pueden equipar de esta forma, ¿vale? Entonces este sería el aspecto de esta semana de Henry, un personaje poco conocido por la serie animada porque sale muy poquito realmente, entonces yo no pensaba que fueran a sacarle una skin a este compañero. De este lado tenemos los aspectos del Ludicurus, como pueden ver, y el aspecto del Ankylosaurus, que la verdad me gustó mucho su participación en la serie, y también tenemos del Quetzal, que como pueden ver su tamaño es muy grande y a veces queda como que muy opacado por las sombras de este mapa, ¿vale chicos? Entonces, ahí está el video chicos, ahí está el tutorial, la forma de cómo conseguir los siguientes aspectos, creo que la nota número 6 o 7 de Querida Jane, con el aspecto de Henry, el Ludicurus y el Ankylosaurus. El próximo jueves, que sería 11 de abril, debería salir la última nota de este DLC, o de este mod más bien, para que estén pendientes. Recuerden que tenemos una lista de reproducción donde tenemos la ubicación de todas las skins anteriores a esta, así que es la skin de Lena, de Mejin, de Rockwell, de Nerva y todos los dinosaurios que vienen junto con esas skins. Ahí está nuestra lista de reproducción para que puedan conseguir la ubicación de todas las notas. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.